Muy buenas noches. La tertulia cultural Miercoletras en esta noche va a rendir homenaje y respeto de recuerdo a la memoria de dos grandes personalidades de nuestra literatura, Carmen Natalia y Pedro Pace. Queremos agradecer a las ministras de Cultura, doña Carmen Heredia, quien propuso que don Pedro Pace fuese nominado para esta próxima Feria Internacional del Libro, al igual que Carmen Natalia. Y también agradecer a doña Miriam Germán, que continuó la propuesta de doña Carmen Heredia para que se le rindiera homenaje de recordación a estas dos grandes figuras de las letras dominicanas. También queremos honrar el esfuerzo y sacrificio de doña Ilonka Nacidit Perdomo, quien ha sido una persistente curadora de la obra de grandes mujeres dominicanas y preservadora de todo su patrimonio cultural. Y en ella mañana estará. Saludos todos. Buenas noches, Buenas doña noches. Rina. Bienvenida, nuestra querida Rina Espaillat. Felicitaciones por esa dedicatoria de la CUGE, la Feria de Latin Cultural Heritage de Nueva York. Ha dedicado a doña Rina Espaillat la feria que se está celebrando en esta semana. Estamos muy contentas, doña Rina, muy felices de verla. De Bueno, verla acá en la Feria de la CUGI. En esta noche, doña Rina, vamos a rendir homenaje de recordación a Carmen Natalia y a Pedro Feis. Carmen Natalia, y también agradecemos a las ministras de Cultura, doña Carmen Heredia y Milagros Germán, por dedicar la próxima Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022, del 23 de abril al 2 de mayo. Va a ser dedicado a estos dos insignes letrados de nuestros. qué bueno, porque entonces voy a aprender mucho. Me falta es eso. Sí. Doña Ilonka Nacidit Perdomo ha sido una persistente curadora de las obras literarias de mujeres dominicanas invisibilizadas. Y en esta feria vamos a disfrutar de una sala la cual ella ha dedicado a Carmen Natalia. Eso será todo un acontecimiento. Va a iniciar el 23, la inauguración a las 10 de la mañana. Esperamos que sea multitudinaria con la asistencia de todos para honrar la memoria de esta insigne mujer dominicana, valiente, una mujer aguerrida que supo enfrentar a un régimen tiránico, el cual sometía a todos los ciudadanos y mantenía a los derechos civiles y políticos secuestrados. Y ella supo elevar su voz y en esta noche vamos a rendirme a su memoria un loor y un agradecimiento. Y a don Pedro Peix también. Don Pedro Peix, también una persona, un literato que fue olvidado en su tiempo, como dice don José Rafael la Antigua, fue víctima de las mofas, de la gente, burlado, no fue comprendido, a pesar de que ganaba todos los premios de casa de teatro, ganó muchos premios, ganó Caunabo de Oro, pero en su tiempo fue incomprendido. Él decía que parecía que era necesario morirse para que se le tomara en cuenta a la gente en nuestro país, lamentablemente. Carmen Natalia, totalmente olvidada por las generaciones que le tocó vivir, tuvo que exiliarse a Puerto Rico y desde Puerto Rico tuvo una vastísima obra de cultural, dirigió la revista Ventana allí y con una obra vastísima. Esta noche vamos a ir poco a poco conociendo todo el quehacer de esta gran mujer y de este gran hombre, Pedro Peix. Le damos la bienvenida a don Eugenio Marcano, que está aquí presente con nosotros en esta noche. Don Eugenio Marcano,
También tiene mucho que conversarnos. Ha visto Alma Abierta, Alma Adentro, el poemario de doña Carmen Natalia Martínez Bonilla. Ella quiso llamarse solo por sus nombres, Carmen Natalia. Ella era Martínez Bonilla. Y Eugenio también va a compartir algunas lecturas de Alma Adentro. Tenemos aquí también presente a Ryan Vladimir Santos, quien nos acompaña cada miércoles, gracias a Dios que está con nosotros. María Isabel Díaz, poeta maravillosa, dominico puertorriqueña o puertorriqueña dominicana, porque ella nació allá en Puerto Rico, pero está allá, es nuestra. Encantada de que estés con nosotros y tienes una participación acá. Gracias. Bienvenida. Doña Rina Espaillat, como siempre, nuestra decana, nuestra querida, orgullo dominicano, quien nos eriza la piel porque se siente tan dominicana como todos nosotros, que hemos pasado la vida entera acá. A pesar de ya no haber estado toda su vida aquí, en nuestra tierra, físicamente, pero su corazón y su espíritu siempre permanece con nosotros. Y está también el señor Juan Esteban García Sabo. Queremos decir que en esta noche, lamentablemente, no tenemos a los compañeros de Miércoletras. Juan Matos se va a integrar un poquito más tarde. Él está ahora mismo en Massachusetts como poeta invitado de una asociación de poetas. Allí está ofreciendo su poética. Nuestra querida Mercedes está quebrantada de salud. No puede estar con nosotros, está muy afectada. Lorenzo Araújo se encuentra en Nueva York, está haciendo reparaciones en su hogar y también no puede, por razones de ruidos y eso, no puede estar en esta noche. José Reyes, por igual, tiene compromisos laborales ineludibles y por esa razón ha pedido excusas. Pero estamos nosotros en esta noche acá y estamos contentos de que vamos a conocer la vida y el legado que nos han dejado estos dos grandes literatos nuestros. Y vamos a rendir homenaje a su obra, a su vida y a su dedicación. Vamos a pasar en primer lugar ahora a nuestra querida María Isabel Díaz, quien tiene para nosotros dos poemas de Carmen Natalia. Adelante, María Isabel. Gracias. Sí, les quiero leer en primer lugar el poema La miseria está de ronda. Este poema me conmovió grandemente cuando lo leí por primera vez y me di cuenta del gran ser humano que era y es Carmen Natalia, porque la vida es eterna y continuada. Ha dejado su cuerpo, pero su espíritu sigue con nosotros. Es decir, que ese ser es. Y es un gran ser humanitario y lleno de amor. Pues vamos a leerle. La miseria está de ronda. Los ojos de la miseria son áridos y profundos, como los pozos vacíos. Sus lagrimales de fuego queman lágrimas de sangre en la pira del silencio. Las manos de la miseria son frías y descarnadas. Tantean el viento buscando el pan escondido y el viento solo devuelve el hambre de su vacío. Los labios de la miseria son rígidos y morados. De tanto pedir, se han vuelto callados como las piedras por donde van caminando sus desnudos pies de seda. Las carnes de la miseria son amarillas y secas. La boca enorme del hambre le sorbió toda la linfa y la garra del espanto le hizo un colgante de fibras. El vientre de la miseria incuba niños escuálidos con sus miradas, con su misma cara triste y sus mismos ojos
áridos, con sus manos descarnadas y con sus labios morados. Huye, mujer, huye, madre. No dejes que la miseria te devore las entrañas con sus dientes afilados, ni que se chupe la sangre del hijo que has engendrado. Huye, mujer, huye, madre. No dejes que tu pequeño muerda corteza de árboles, ni camine descalzo sobre las piedras ardientes, ni que beba agua de charcos. Huye, mujer, huye, madre. No dejes que tu pequeño sienta el espanto del hambre. No dejes que se le vuelva duro el corazón sensible, amarga la risa nueva. Huye, mujer, huye, madre. No dejes que la miseria haga un viejo de tu niño antes de que te llegue a hombre, ni que agoste su alegría como se agostan las flores. Huye, mujer, huye, madre. Oh, la maldita miseria está de ronda en mi pueblo. Huye, mujer, huye, madre. La miseria está en mi pueblo y mi pueblo está sin sangre. Bravo, bravo, María Isabel. Es bueno notar que Carmen Natalia nació en el año 1917 y que también ella le tocó una época de mucha pobreza, recuérdese la gran crisis de la depresión en los años 20. Claro, y también nace con la intervención norteamericana de 1916 acá. Es un periodo de mucha miseria en nuestro país. Mucha también. Miseria. Mucha miseria. Sí. Sí. Usted va a continuar. Sí, ahí ella se vuelca todo ese dolor de la miseria. ¿Sí? Aquí sí. Yo les voy a leer dos estrofas de su poema Invocación, que es un poema bastante largo. Se llama Llanto sin término por el hijo nunca llegado. Que ese es otro dolor que ella llevaba en su alma también. Dice, te invoqué sobre el fondo del abismo. Te llamé desesperadamente, gritando el dulce nombre a tus oídos. Pero tú estabas lejos, tan lejos, hijo mío, como las rutilantes estrellas durmiendo un largo sueño interminable y no me oíste. Entonces hundí mi rostro en el polvo del camino y te lloré con un llanto sin consuelo que sembró sus cristales sobre la tierra dura. Te lloré con el llanto más amargo y recóndito que jamás ha llorado ojo humano en el mundo. 9 llantos de luna y un llanto décimo y sin término sobre la tierra dura. Gracias. Muchísimas gracias, María Isabel. Sí, ese llanto sin término por el hijo no llegado es un llanto que tiene que ver también con otra realidad social que en ese tiempo se estaba viviendo. A las mujeres se les glorificaba la maternidad, el hecho de tener familias muy de numerosas, y ella decidió no tener hijos. Entonces ella se sintió que fue culpa fue de mi egoísmo. Se Exacto. echa culpas por eso, porque en ese entonces... Poema, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo? Yo creo que doña María Isabel va a leer otro poema. Abre el micrófono, María Isabel. Más, déjame ubicar otro. Y mientras tanto, pues. Sí, bueno, pues miren, Carmen Natalia fue una mujer que tuvo el coraje y la valentía de enfrentar a un régimen que pisoteaba los derechos civiles y políticos de todos los dominicanos.
Ella recibió en cambio el aislamiento social más profundo. Era un tiempo donde las familias que eran señaladas como desafectas al régimen, las personas estaban solitarias, los vecinos ya no tenían vecinos ni amigos. Nadie quería acercársele a una persona declarada desafecta al régimen. Ella fue una periodista, una mujer coherente, fuera de época. Nació el 19 de abril de 1917 y todas ellas renunció a la vida tranquila y fácil del hogar, que era el destino de las mujeres de entonces. Una mujer completamente distinta a las mujeres de su época. Inclusive eso de no tener el hijo, lo cual le deja una gran culpa, un gran sentimiento de pena por no poder tener hijos. Pero su poética está llena de ese dolor y ese llanto, de angustias y soledades, sí, y una nostalgia. Está hastiada de vivir en una sociedad que negaba la palabra a la gente, una sociedad que le negaba el disenso a la gente, una sociedad condenada al silencio y a la glorificación del tirano, de un destino omnipotente, omnipresente, que auscultaba la vida personal de todos. Ella vivió ahí donde está el cine Olimpia, ahí en la Arzobispo Noel, ella vivió ahí, y hasta el dueño de la casa le pidió la casa a esa familia, cuando fueron desafectos a la familia. Su padre despedido del trabajo, su hermano también. Su hermano que estudiaba en el colegio La Salle, también lo despidieron de la escuela. Y Carmen Natalia tuvo el coraje de hacerle una carta al director del colegio La Salle para decirle lo siguiente al director: ninguna persona decente puede permanecer indiferente a tanta adhesión, tanta maldad, aludiendo al régimen tiránico de Trujillo. Y dice: pobre pueblo dominicano, olvidado de todos, hasta los que se dicen ser ministros de Dios y predican en su nombre la igualdad y el amor entre los hombres. Decía ella que el mejor amor a Dios no es el que se predica, sino el que se vive íntima y profundamente, y se traduce siempre en actos de justicia. Es preferible que él abandone la escuela, que abandone la escuela antes que renuncie a los principios de dignidad que debe tener un ser humano. Una mujer que hable de ese tono, que tenga ese tono de expresión, de verdad que tiene un nivel de conciencia social muy, muy por encima de una sociedad que en ese entonces las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico, al ámbito de lo privado, y ella logra salir hacia adelante y mandarle cartas a Trujillo y decirle que por qué los tiene secuestrados prácticamente, los tiene aislados en plena capital donde no podían moverse. El casero les pidió la casa, les dijo que tenía que hacer arreglos en la casa, y ella no le quedó otra alternativa que pedirle que les diera el pasaporte para irse de este país. Para irse de este país. La carta no se la dieron a Trujillo, no le dieron las cartas a Trujillo, y le contestó el secretario. Un secretario le contestó, y ella dice: usted no tiene la calidad para contestarme. Y si todo esto me está pasando, es todo porque hay una orquestación para que eso me pase. Es decir, que ella sacó la voz, ella sacó la cara por toda su familia. Su padre despedido del trabajo, su hermano despedido de la escuela. Ella tenía un trabajo en el teatro, y ella hacía teatro y no pudo continuar. Es decir que estamos hablando de una mujer de armas a tomar, despreciada, sí, en su país, pero... Yo creo que María tiene más que decir. Doña María tiene otro poema y tiene más que decir, me parece. Sí. Adelante, doña María Isabel. Permítame un momento, que estoy ubicando aquí en la tablet. Sí. ¿Cómo no? Adelante, Ryan, si quieres conversar algo, porque tenemos también a Pedro Pace, que no podemos dejarlo también hoy acá. A Pedro Pace, que fue también considerado por Marlon Roquette como uno de los más grandes cuentistas dominicanos.
después de Juan Bosch y de Virgilio Díaz Grullón. Es decir que Pedro Pace no es poca cosa. José Rafael Lantigua lo consideró un escritor completo y cabal y una de las plumas más potentes y disidentes de nuestra historia literaria, que blandió siempre su látigo verbal y su cólera andarina, un rebelde motivado y consciente. Adelante, Ryan. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Y sería bueno decir que nos sentimos más que regocijados de tener estos grandes escritores, del cual ha sido dedicada la Feria del Libro de este año. Es maravilloso saber que estas personalidades de nuestras letras fueron nuestros compatriotas dominicanos, y nos llena de regocijo. Bueno, Pedro Pace fue un cuentista, novelista, poeta y también periodista. Nació en Santo Domingo en el año 1952. Premio Nacional de Cuentos en el año 1977 con Las Locas de la Plaza de los Almendros. Premio Nacional de Cuentos de 1987 con El Fantasma de la Calle El Conde. 4 veces ganador del premio del concurso de Casa de Teatro. 1984, 1988, 1992 y 1994, además de otros premios menores. Por Menores de una Servidumbre, obtuvo el primer premio de concurso de cuentos Casa de Teatro en 1984. Otras obras publicadas: El Placer Está en el Último Piso, 1974, La Noche de los Buzones Blancos, 1980, La Narrativa Yugulada y Los Despojados del Cóndor. Bueno, de Pedro Pace se ha conseguido poco material, ya que su obra no ha sido lo que merece ser difundida. Las editoriales le ha temblado un poco su pulso, su conciencia más bien cultural, para traerlos a nuestros jóvenes, para que conozca la gran calidad de este gran escritor. Bueno, hablaré de su cuento, que me parece sumamente interesante, al igual que todos sus cuentos, que se titula Por Menores de una Servidumbre. Y este cuento me cae mucho con lo que le sucedió a la vida de Carmen Natalia en cuanto a todo lo que ella, toda la servidumbre que pasó ella y su familia como consecuencia de ir en contra del régimen, de una de las dictaduras más sangrientas que ha existido en toda América Latina. Entonces, Por Menores de una Servidumbre trata sobre la vida de específicamente lo que se vivía en la era de Trujillo, donde un personaje llamado Lotario Montaño y Carvajal, que pertenecía por mucho tiempo a la dictadura, que se sentía feliz en ese complot que pregonaban el mal, se sentían regocijados de todo las atrocidades que cometían en el reino. Él decide un día tener un soplo de conciencia y pedir su renuncia de la dictadura para siempre. Entonces aquí es que sucede el verdadero problema. Sucede de que el Foro Público, que era aquel espacio de noticias por donde publicaban los grandes intelectuales de la dictadura, que pertenecían a la dictadura, que fueron bastantes, empezó a decir todas esas infamias que realizaba él solo, Notario Carvajal. No decía que fue el benefactor, sino que seguía vanagloriando al benefactor y hacerle creer por el pueblo que simplemente fue un traicionero, por lo que su familia se vio obligada a pasar por una gran crisis económica y psicológica a la vez, ya que todo le hacía imposible. Donde quiera que lo veían, lo abucheaban, a sus hijos lo golpeaban en la escuela. Pues realmente su hija llegaron a violarle en una ocasión, le tiraban basura en el frente de la casa, le hacían dibujos de palabras vulgares, se subían en el plato, le empezaban a cantarles canciones vulgares, ofendiendo a su esposa y a su hija respectivamente.
y todo lo que se puede imaginar. Por lo que nuestro personaje principal solamente le quedaba la reflexión, pero no tenía otro motivo. Entonces también era perseguido por el SIN, que era el servicio de inteligencia militar que predominaba en el Partido Dominicano, que era el único partido que estaba vigente en la dictadura, creado por el mismo Rafael Leónidas Trujillo, ya que no podía existir oposición al régimen del benefactor. Entonces, a su familia se va de la casa porque no aguanta, ya su madre, la madre de esos dos niños, no aguanta ya esa humillación de tal índole, por lo que este se queda reflexionando, Lotario Carvajal, y no tiene más motivos que entregarse a los pies de ese amo nuevamente, de esa persona que ensució su vida, por así decirlo. Y nada, se entrega a sus pies y ahí cambia nuevamente el panorama de una manera mágica. Ahí el foro inmediatamente empieza a hablar cosas buenas de él, que Trujillo perdona a sus gentes, a quienes han pertenecido a su familia, ya que considera que es su sangre y que el benefactor nunca sería capaz de traicionar a esas personas, de su complot y todo eso. Y sucede de que ya ahí le pintan la casa nuevamente, ahí afuera lo espera una limusina con un conductor y una persona que le abre la puerta. Le llegan trajes nuevos de la lavandería, allá lo reciben en el Congreso de la Cámara de Diputados como ese gran señor, esos Judas con esa careta que anteriormente lo habían denunciado por el foro público y que también en su tiempo ellos pasaron por los pormenores de una servidumbre. Entonces, vemos aquí en este texto muchos aspectos importantísimos en tomar en cuenta, porque vemos esa relación que existió del opresor oprimido que tanto lo nombra Paulo Freire, gran pedagogo brasileño, y vemos cómo el pueblo dominicano de aquel entonces estaba a merced de Trujillo. Al momento del foro decir que Lotario Carvajal fue un traicionero de la dictadura, no existió una persona consciente de la realidad en la que estaban viviendo, sino que eran como estos caballos que solamente miran para el frente, no miraban lo que se llevaba a cabo detrás de cámara, por así decirlo, o a sus espaldas. Lotario Carvajal solo tuvo un espíritu de una persona revolucionaria, pero no encontró en su alrededor quien la ayudara. Por eso tuvo que entregarse nuevamente a los pies de ese despiadado que marcó su vida para siempre. Entonces, aquí también vemos de qué manera Pedro Peix, con esa gran pluma que siempre tuvo, narra este cuento con una estructura única, formidable, en donde mezcla los tiempos y de qué manera, si algo destaca mucho la narrativa de Pedro Peix, ya que se especificaba mucho en las descripciones y en las palabras precisas, es muy difícil en uno de sus escritos decir esta palabra sobra, porque se especificó, era un genio en eso, en poner las palabras que encajen perfectamente, y es lo que le da mayor valía a la narrativa dominicana. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Ryan, por ese cuento y tu minuciosa relación que has hecho. Damos la bienvenida a don Enegildo Reyes, también desde Santiago. Parece que regresó desde Colombia ya, o está en Colombia todavía. Estoy aquí ya, regresé. Ah, bienvenido. Yo he disfrutado con usted. Me subí allá al monte donde usted subió y he gozado un montón. Por eso es que es bueno estas redes, porque uno viaja sin tener que pagar nada. Así es, así es. Bienvenido. En esta noche estamos honrando la memoria de Pedro Peix, a quien José Rafael Lantigua lo consideró un genio, un hombre, un escritor completo y cabal, y que ignoró a la befa la burla que le hacían, ígnara, a la befa ígnara, ignorante, y que había que morir para que la gente la tome en cuenta. Pero qué bueno que esta feria del libro
está honrando la memoria de Pedro Pace y que estamos conociendo su obra. Hemos visto La Selva, un cuentecito breve que él tiene, de 150 palabras, pero que define realmente que al parecer la sociedad a él le pareció una gran selva, que él no encontró aquí en este mundo, no encontró al parecer gotas de ternura, ni de rocío, ni nada que le pareciera muy bueno. Yo creo que hasta en su rostro queda marcado el dolor, la angustia de vivir en una sociedad que le pareció en cierto modo, como nos parece a muchos a veces, una selva. Le damos los micrófonos, don Enegildo, para que nos cuente usted las lecturas y lo que ha significado estos grandes autores, Carmen Natalia y Pedro Pace, en su vida. Bueno, gracias a ustedes. Le dije que llegaba un poco tarde a la casa, tenía otro compromiso. Llegué, dije que iba a participar. Bueno, yo creo que para mí, lamentablemente, Pedro Pace es un escritor ignorado por la historia de la literatura contemporánea, a sabiendas de que es un escritor que es de los tres grandes escritores de la narrativa dominicana: Juan Bosch, Virgilio Díaz Grullón y él. Cada uno de ellos hizo su aporte. Juan Bosch, que se quedó en la tradición del cuento de la denuncia campesina y trascendió nuestra lengua a través del cuento La Mujer. Virgilio Díaz Grullón, que introduce la ciudad y los personajes, el aspecto psicológico en los personajes. Y Pedro Pérez, que también viene de manera más irreverente a representar toda la problemática urbana del mundo contemporáneo. Por ejemplo, ese cuento, Rosina, que dice maravilloso, La Selva, donde él contrapone el concepto de cómo la ciudad, la urbe, va invadiendo la selva y cómo va perdiendo la sociedad el miedo, y cómo también nosotros de alguna manera nos comemos la selva y después queremos existirla. Y nosotros somos los invasores, porque somos nosotros que vamos hacia ella por el desarrollo social y económico y la expansión del territorio y el crecimiento humano de la gente. El cuento, por ejemplo, El Fantasma de la Calle El Conde, cómo maneja lo mágico, cómo lo inserta también en la realidad de la época, cómo en ese cuento también hay de alguna manera una denuncia a la sociedad. Y era un gran escritor que por su personalidad expositiva y muchas veces extravagante no fue asimilado por sus coetáneos. Sin embargo, su literatura prevalece. Por ejemplo, esta que yo espero que la feria lo publique, porque es La Narrativa Yugolada, que para mí es la mejor antología cuentística que se ha hecho en la República Dominicana, con el perdón de los demás. Incluso su introducción no debiera llamarse una introducción, sino un estudio preliminar sobre todo el panorama de la cuentística nuestra. Desde el siglo XX, desde la década de los años 20, él hace un recorrido y denuncia algunas limitantes que tenía la cuentística dominicana de la época y cómo ésta se fue encumbrando hacia las corrientes modernistas de la narración. Entonces yo espero que un libro como este, pues, y que se le está dedicando la feria, aunque creo también que a cualquiera de los dos debió dedicársele solamente la feria. Yo creo que Pedro Pace merece una feria solo. Igual que la poeta Natalia, Carmen Natalia, que es una poeta, yo creo que después del siglo XVIII, a través de Salomé Ureña, la poeta de la patria, creo que la poeta de la patria y del dolor de la literatura del siglo XX es Carmen Natalia. Cómo esa mujer asume el dolor
y la desesperación de la dictadura y utiliza como instrumento de expresión estético la poesía. Incluso tiene un cuento que se llama La Siembra, que también va mezclando ese dolor junto con la naturaleza. Es decir, para ver una manera de conexión entre Pedro Pace y Natalia. Además de que tiene un poema que está antologado en la Antología Mayor de la Literatura Dominicana del siglo XX, de siglo XIX y siglo XX, Manuel Rueda, se llama Grito a la Tierra, donde ella convierte ese dolor que siente como un grito, no solo de ella, sino de la humanidad, de la tierra, que la vio nacer y que tuvo que abandonar por la represión de la dictadura. Estamos ante dos grandes escritores que quizás este programa y otros puedan ayudar para que los jóvenes escritores se sienten a leer a estos autores, porque son maravillosos, nos enseñan no solamente sobre la creación, nos enseñan sobre la lengua, nos enseñan sobre la conciencia de la época que debe tener un escritor, porque el escritor es producto de una época y tiene que reflejarse en su literatura, aunque el fin último de ella es la creación, y la creación nos sirve también para ser nosotros. Y creo y agradezco a ustedes que están haciendo, nosotros lo hicimos ayer en los estudios literarios de los martes del taller, hicimos este paréntesis literario para hablar precisamente y aprovechar la dedicatoria de la feria para que los talleristas pudiesen releer o leer su literatura como un homenaje, ya que el mes pasado también cumplía un natalicio de Pedro Pace. Sí, muchísimas gracias, don Hermenegildo. Qué bien, qué buen resumen. Sí, estas ferias del libro van a servir para conocer a nuestros autores que han sido desconocidos, lamentablemente. Yo estuve escuchando hoy el cuento Una flor entre el cruce de dos sombras, que lo cuenta Reinaldo Vizla. Un cuento maravilloso que refleja tantas situaciones sociales nuestras. Es apenas una niña de 15 años que también él tiene la selva, que él comienza, el parque parece una selva. Antes se llenaba de muchachas, que el coche que transportaba a las muchachas, y se escuchan los caballos y todo eso. Y es un cuento que donde Bonifacio, el dueño de una tienda, engañaba a las niñas, las engañaba ofreciéndoles joyas y ofreciéndoles vestidos, y las llevaba a tocarle su cuerpo y a llevarla al amor, así. Y este cuento es muy sugerente también. Este cuento me encantó porque refleja también lo que es nuestra sociedad. Y como este cuento, todo lo que pasó con esta niña que iba a la iglesia muy puritana, con ropa muy cerrada, sin embargo, también al cura, estaba con el cura, y también recibía por las noches, dejaba los pestillos para que penetrara el novio por las noches. Pero ella tenía un candor y un olor maravilloso. Es un cuento lindísimo, que estas son... Las ferias nos ofrecen la oportunidad de conocerlo. Igualmente que el cuento Responso para un cadáver sin flores, que trata del líder rural guerrillero, la muerte de un líder rural guerrillero y los diferentes comentarios que se suscitan en ese velatorio. Los que lo querían y los que lo buscaban, que eran los americanos, a los gavilleros, a los supuestos gavilleros. Y se contraponen esas lamentaciones y el otro regocijo por la muerte del líder guerrillero. Y son cuentos maravillosos, de verdad que sí, al igual que El fantasma de la calle del Conde y muchos más. Creo que sí que deben facilitar en papel barato estas obras, estos cuentos, que se puedan transitar entre las manos de los escolares, de los que visiten la feria,
de forma fácil. Agradecemos que se hayan dedicado a estos dos grandes. Adelante, María Isabel, ¿ya seleccionaste el nuevo poema que nos va a compartir? Un poema que se llama Grito. Ay, ah, excelente. Sí, excelente. Grito. Tu voz no trajo el canto de mi tierra. No trajo sus pregones, ni su sol, ni su risa. No trajo el verde de sus montes vírgenes, ni la canción del río y de la hierba. No trajo el oro de la fruta abierta, ni las corolas altas, ni el cascabel del viento. No trajo aquella turba vocinglera del nido, ni el color de las rojas amapolas e inyectas. Tu voz no trajo el canto ni la risa. Trajo tan solo el grito que hace amargo el pregón de las flores y aprieta con su cerco la voz del pregonero, el grito que revienta la semilla en el surco desde que el surco cierra sus labios pisoteados, el grito que retuerce los brazos de los niños dentro del mismo vientre que le oprime la infancia. El grito que se enrosca dentro del vientre túmido y preña de terrores las nuevas lunas blancas. El grito que trepando por la raíz salvaje, sube desde la entraña de la tierra y anticipa sus flores secas de polvo y lágrimas, donde las amapolas han de nacer mañana. El grito que sacude las cenizas dormidas en el fondo de oscuras tumbas abandonadas y ruge en la garganta sin carne de los muertos, muertos que no murieron de una muerte liviana, sino cargada en plomo. El grito de los muertos y el grito de los vivos, los que sin haber muerto están muriendo a plomo y a mordaza, a vergüenza y a látigo. El grito de los hombres y el grito de los niños, el grito de las madres y el grito de los viejos y el grito ronco y largo de todo lo que alienta sobre la tierra del martirio. El grito que te muerde y que me muerde, porque es un solo grito. Ese que no te deja cantar nuestros pregones, ni cantarle a la hierba, ni al fruto, ni a los nidos. Porque si les cantaras, tu voz se rompería con el grito. El grito de la tierra, de tu tierra y la mía, tierra estrujada y sola en mitad de la noche, sembrada de sepulcros. Tierra que se derrama en tu voz y la hiende con su grito, tierra que te has echado como un fardo a la espalda para decir al mundo su larga desventura. Para decir al mundo que una tierra pequeña, perdida en un océano, desmembrada de un sordo continente dormido, ya no tiene canciones que cantar, sino gritos. Escúchenlo los bárbaros, escúchenlo los ruines, los que aprietan cadenas, los que golpean cráneos, los que oprimen. Escúchenlos los sórdidos, escúchenlo los viles, los que rastrean la señal del oro y muerden las monedas y exprimen las raíces. Escúchenlos los ímprobos, escúchenlo, escúchenlo. Escúchenlo, el grito de mi tierra va por todas las rutas creciéndose a sí mismo, creciéndose, creciéndose, y ha de llegar el día en
que el grito sea brazo y el brazo se levante por encima del grito para que la justicia se cumpla en nuestra tierra. Escúchenlo, los bárbaros, los sórdidos, los ímprobos. El grito de mi tierra dejará de ser grito para cuajarse en brazo. Y la tierra pequeña, perdida en el océano, desmembrada de un sordo continente dormido, pondrá en tu voz canciones, en tu voz que hoy no puede sino cantar el grito. Excelente. Ahora, yo quisiera decir algo, si se me permite. A mí me parece que una lectura como esa, una lectura que ni menciona el escritor, sino que se llena de la pasión de la obra en sí, es mejor que todas las explicaciones del mundo. Lo que necesita el público para amar la literatura y aprender a leer, y a leer con espíritu, con el alma entera, es oír la obra. No oír tantos cuentos sobre el escritor. El escritor es un tubo. La literatura pasa por el tubo que es el escritor vivo, pero lo que cuenta es lo que ese hombre deja, lo que esa mujer deja por detrás, que es la obra. Debemos de dedicarnos a hacer público, a hacer por propiedad de toda la población, en la obra de esas personas. Por favor. El escritor. Marina, muchísimas gracias. Así decía también Baeza Flores, que la poesía de Carmen Natalia no tenía nada de rebuscamientos ni barroquismos. No. A través de su ternura, ella expresa su desesperación íntima y su soledad. Adelante, don Eugenio Marcano, con un poema ya más tierno de las estaciones de doña Carmen Natalia Martínez Bonilla, mejor conocida como Carmen Natalia. Gracias. A mí me gusta más la poesía más alegre. y me ha encantado de Carmen Natalia, aunque no la conozco mucho, pero me ha encantado que ella tenía también la conexión hacia la naturaleza. Muy bonito. Ella cantaba a la pena de la destrucción del medio ambiente también, pero también a las plantas, a la madre naturaleza, y voy a leer un pedazo de una que ella hizo, una serie dedicada a las estaciones, a las cuatro estaciones, al verano, al otoño, al invierno y la primavera. Y ella las hizo de una manera que las estaciones le están hablando al lector. Y me pareció muy, muy interesante. Voy a leer la última parte del invierno y después la primavera. En el invierno él empieza diciendo, por supuesto, como es de lo frío, como los árboles se sienten prisioneros, las aves están acurrucadas del frío y todo eso. La primera parte es así, pero después al final empieza a decir, esto es el invierno hablando. Silencio. ¿Quién se acerca? ¿Quién asoma su rostro de infinita pureza? ¿Por qué cantan los pájaros y ríe la floresta? Ha llegado la hermosa, la rubia primavera. Oh, tú risueña diosa, bendita mensajera de túnica florida, bienvenida a la tierra. En nombre de la vida y la naturaleza, en nombre del amor, la luz y la belleza, yo, invierno, te corono y te saludo, oh reina, y a tu hermosa cabeza doy la rica guirnalda de las flores en fiesta. Oh, tú risueña diosa, oh rubia primavera de túnica florida, bienvenida a la tierra. Y ahora habla la primavera. ¿No escucháis el murmullo de las aguas del río? ¿No oís cómo las aves dan al aire sus trinos? ¿Ni veis cómo florecen las rosas y los lirios?
Yo he colmado la tierra de cánticos y risas. Yo he puesto en cada rama la fecundante linfa que hace brotar las flores allí donde hubo espinas. Todo cuanto yo toco con mi soplo de vida se hace flor, se hace verso, se hace luz y armonía. Derramando mis gracias, yo voy por la campiña y despierto a las suaves mariposas dormidas y al risueñor alado, el ruiseñor alado y a las palomas tímidas. A mi paso es más verde la humilde hierbecilla y más rojo el geranio y más rubia la espiga. Yo soy una armonía que desciende a la tierra para hacerla más pura, para hacerla más bella. Por mí suspira todo, lo que vive y alienta, y ansía mi llegada y me llama y me espera. Todos sabéis quién soy, soy la primavera. Y algo que me gusta mucho es que todo lo que ella está describiendo se aplica a este momento aquí donde vivo, en el norte de los Estados Unidos, donde está llegando la primavera. Y justamente pasamos por el invierno y el invierno da paso a la primavera y todo esto que ella describe, yo lo estoy viendo aquí ahora, lo estamos viendo cuando uno sale afuera, fuera de la casa. Es muy lindo, me pareció muy lindo. Gracias. Muchísimas gracias, don Marcano. Así también lo vio don Mariano Lebrón Savillón. Decía que el lirismo de Carmen Natalia brota fresco como agua de fontana, de la misma fuente de su corazón. Así se expresaba este gran hombre, don Mariano Lebrón Savillón. Adelante, don Enegildo Reyes, con otra poesía o cuento de Peix. Bueno, me gusta más el apellido de Peña, pero que viene... pero sale en Facebook con Reyes. Miren, voy a leer un poema que yo considero de una exquisitez extraordinaria. No solo por el tema y cómo ella se involucra en el tema, sino la alta estética que tiene y cómo ella hace una relación a través de su voz y de su sentir. Y ella le llama alfarero celeste. Alfarero celeste. ¿Y va a leer ese alguien? Ah, no, pues se lo dejo. Usted lo lee mejor que yo. Ese me gusta mucho también. Sí. Ah, pero léalo, léalo por mí, que usted lee mejor que yo. Yo le escucho, léalo. Lea, Dominiquildo. No, no, que lo lea ella, me gusta como lee ella que mi voz. Lea donde Enegildo. Es su turno. Léalo. Es bueno oír dos voces. El hombre así, y la mujer. Así es. Me lo leo entonces. Sí, léalo. Alfarero celeste, yo soy una pobre trozo de barro no cocido, pero a través del barro para mí voz de lluvia y la arcilla está blanda para el entorno vivo. Seré como tú quisieras que yo sea, ánfora de fino cuello, esbelta y suave, o una de esas viejas toscas y sin belleza, donde a sorbos cansados, bello, bebo calladamente la pobreza. Alfarero celeste, date prisa, que un viento de locura puede sacar la arcilla antes de que tus manos le den la forma pura. Modélame a tu antojo, hazme como tú quieras, porque pulida o burda, tosca o fina, tendrá sobre mi barro la huella de tu mano, y tu mano es divina. Alfarero celeste, date prisa, trabaja, yo no soy más que un trozo de barro no cocido, pero dentro del barro hay algo sensitivo, que late, que solloza, que palpita y que canta, algo que es como un beso, una rosa, un nido, un corazón de sueños que me está muriendo antes de haber nacido. Miren qué belleza termina ahí.
Algo en barro sensitivo, un corazón de sueños que me está muriendo antes de haber yo nacido. Porque un solo hombre ha nacido y un solo hombre ha muerto, decía Borges. Precioso. Excelente, excelente. Ahora va a continuar Ryan con un cuento de Pedro Page. Viene con un cuento. Adelante. Bueno, ahora en esta ocasión voy a hablar de su texto titulado Los muchachos del Memphis, una pieza magistral también del escritor Pedro Page. Bueno, aquí en este cuento, Los muchachos del Memphis, aquí Pedro Page narra un suceso histórico prácticamente inolvidable para nuestra República Dominicana, que sucedió el 28 de agosto del año 1916, cuando se había empezado la primera intervención norteamericana, del 16 al 24, cuando encalló ese gran barco llamado a sí mismo el Memphis, y ahí el nombre de los títulos, del título del cuento. Bueno, sucede de que una tregua de chicuelos, que una parte que vivía en un barrio ahí al lado, a la orilla del mar, llamado el Mondongo, ya que era un barrio de estos marginales, donde existía mucha pobreza y mucha delincuencia, obviamente, y habían una serie de mataderos que servían para la subsistencia de esas empobrecidas familias. Entonces, esos muchachos iban diariamente a un play improvisado que ellos mismos habían hecho a orillas del mar para divertirse, ya que para nadie es un secreto que nuestro béisbol es nuestra sangre, por así decirlo. Disfrutamos bastante nuestro deporte principal y nos llena de regocijo. Entonces, aquí este grupo de chicuelos juega béisbol cada día. Y precisamente ese día donde se estaba poniendo tan interesante el partido, ven ese bote que está a la lejanía, que le interrumpe ese sol radiante y esa felicidad para llenarlo de un desasosiego inmenso al ver ese bote que se dirigía hacia donde ellos y que terminó encallando. Por lo que, según va pasando el texto, Pedro Pérez va poniendo el nombre de los muchachos que participaban en el evento, en el deporte, y también el apellido que le ponían. Entonces, mientras él va diciendo la característica de esos integrantes del equipo de béisbol, también va narrando el cuento. Esta es una técnica muy buena también, ayuda al lector a identificar rápidamente esos paralelismos con lo que juega Pedro Pérez. Entonces, los muchachos, llenos de curiosidad, deciden ir hasta allá, se quitan la ropa para no llegar con ella mojada a la casa, porque sus padres, de enterarse, le dan una golpeada, por así decirlo. Entonces ellos llegan allá, hacia el Memphis, y hay uno de los integrantes que le dice que vayan a saquear. Entonces los muchachos, bueno, nacieron en un barrio que lo ayuda mucho a ser delincuentes, y ahí encontraron la oportunidad y saquearon todo lo de valor. Vieron a todas las personas, a todos los cadáveres de esas personas que habían fallecido, según el encallamiento del Memphis. Inclusive encontraron ahí una prostituta, en donde más adelante dice el personaje principal que perdieron su inocencia. Y así va transcurriendo todo el cuento, hasta cierto grado de que el Memphis, luego de ser transitado por tantas personas, al final nadie le da importancia, solamente sirve para de casucha de hogar para los bandoleros, para las prostitutas que salían del prostíbulo que estaba ahí cerca y se iban para allá, vivían allá, y todas esas personas que solamente su único norte es hacer fechorías y maldad en nuestro diario vivir. Por lo que las personas le pidió importancia a ese Memphis, que una vez sirvió como su atracción para sus ojos, como un paisaje para ellos, como un enigma que lo llenaba de felicidad por saber que existía allí dentro.
y al final el Memphis resultó ser olvidado y muchas veces, en muchísimas ocasiones, repudiados, ya que este sirvió para transportar a los norteamericanos que, a pesar de sus construcciones y el gran desarrollo educativo que dejaron con su reforma educativa que plantearon, que fue muy buena en su época, solamente le dijeron, bueno, estos vinieron a dominarnos, esos fueron los Yankees que vinieron a abusar de nuestro territorio por más de 6 años. Esos Yankees que nos sacaron el último jugo, que jugaron con nuestro sudor y nos pisotearon delante de la noticia a nivel mundial, por así decirlo. Entonces, es un texto sumamente reflexivo también, ya que vemos cómo, de qué manera ese Memphis pasó a ser de un lugar, una parte de atracción para los residentes de aquel barrio, del barrio del Mondongo, a ser repudiado por todas las personas. Ese cambio que sufrió ese Memphis. Hasta ahí mi participación. Gracias, Raya. Muchísimas gracias. Te felicito porque eres un gran lector. Creo que este año te vas a ganar el premio a mejor lector, igual que el año pasado. Eres un ejemplo. Eres un ejemplo de joven lector, acucioso, investigador. Nuestro Eugenio Marcano ahora nos tiene una poesía bucólica de Carmín Natalia. Adelante, antes de que entremos a la poesía política, a la poesía patriótica de Carmín Natalia. Adelante, don Eugenio. Sí. Gracias. Nuevamente, siguiendo con el tema de admiración hacia la naturaleza que tenía Carmín Natalia, este es un poema llamado Bucólica. Ahí dice: canta el gallo golpeando la serena quietud del panorama, y en la brisa se pierde el eco de su altivo canto tras la verde ascensión de las colinas. Todo tiene una nota de alegría. Se ha levantado el sol entre los árboles donde cuelgan los frutos y los nidos y esparce oro sutil sobre el paisaje. La campiña vestida de rocío, brillando bajo el sol como un espejo, allá en la lejanía, mansamente parece que se besa con el cielo. Ladra un perro a la orilla del camino, y a lo lejos, surcando la mañana, se oye la voz cansona del boyero mientras conduce al pasto la boyada. Bajan los campesinos con su carga para la venta mísera del pueblo y van cantando, alegre como niños, simples como las bestias del boyero. La mañana es azul y limpia y el agua canta sobre las piedras del arroyo. Todo es oro. Todo el oro del sol cubre el paisaje que, borracho de luz, cierra los ojos. Sí, gracias. ¿Otro? ¿Tiene otro? ¿No tiene otro? ¿Otro? No, realmente no. Pues entonces ahora, doña Rina Espaillat, ¿tiene algún poema para compartirnos en esta noche? Abre el micrófono, doña Rina. Abre el micrófono, por favor. Yo vine para aprender. Seguimos hoy, entonces, conociendo más. Don Virgilio Díaz Grullón, nuestro eximio cuentista y magnífico hombre de letras, a quien se le dedicara la última Feria Internacional del Libro en el 2019, antes de la pandemia, decía en su libro Antinostalgia de una Era, que Carmín Natalia era la inspiración y el alma presente de la juventud democrática. La juventud democrática fue la organización antitrujillista que surgió a mediados de los años 1940 y que ahí el régimen también constató quiénes eran los que le adversaban.
fue una manera como para revelar ante todos que quiénes eran los que no eran verdaderamente trujillistas. Ahí desapareció el padre de doña Marcel Pérez Brown, desapareció para siempre ese señor Pérez, el padre de Marcel Pérez Brown, la que escribió un libro a Gascue, Gascue, Jardín Urbano. Ella era el centro de todo, Carmen Natalia, ofreciendo su entusiasmo, su inagotable capacidad de trabajo y su fe en el futuro democrático del país. Su casa era la sede de la organización y el hogar común de todos los que en esa época luchaban contra la tiranía. Al recordar a Carmen Natalia, ese señor hace ese esbozo tan interesante de ella. Ella también le escribió una oda heroica a las hermanas Mirabal y también a Salvador Reyes Sánchez. Le damos la bienvenida a nuestro don Juan Matos, que aunque sabemos que viene muy cargado de una sesión, una jornada intensa que ha tenido en ferias del libro y en la Asociación de Poetas de Massachusetts esta noche, pero de seguro que quiere darles la bienvenida a todos. Qué bueno, muchísimas gracias. En verdad ha sido un día muy excitante. Todo está pletórico de poesía por todas partes. Ha sido un día muy... Hemos tenido tres eventos. La ciudad de Worcester está encendida con esto del mes de la poesía. Y bueno, qué bueno que ustedes han tenido a bien seguir este seguimiento a este homenaje importantísimo a estos dos escritores extraordinarios. Esto... me gustaría compartir un poema de Carmen Natalia. Naturalmente sabemos la fortaleza de su lírica, no solamente en términos de la poesía social, sino también de esa poesía intimista, intrínseca. Ella solía también manejar muy bien el recurso de la introspección. Este poema se titula Invocación. Te invoqué sobre el fondo del abismo. Te llamé desesperadamente, gritando el dulce nombre a tus oídos. Pero tú estabas lejos, tan lejos, hijo mío, como las rutilantes estrellas, durmiendo un largo sueño interminable, y no me oíste. Entonces hundí mi rostro en el polvo del camino y te lloré con un llanto sin consuelo que sembró sus cristales sobre la tierra dura. Te lloré con el llanto más amargo y recóndito que jamás ha llorado ojo humano en el mundo. Nueve llantos de luna y un llanto décimo y sin término sobre la tierra dura. Te lloré, te lloré. Solía ella tocar diferentes aristas con esa lírica impecable, capaz de llegar a distintos escenarios, capaz de erizar diferentes tonos de pieles, porque precisamente el tono de su poética cambiante respondía siempre a momentos muy, muy sutiles, muy, muy importantes, ya sociales, ya amatorios, ya intimistas. Y me siento muy bien el que nos hayamos podido reunir para rendir el homenaje que se merecen ambos escritores. Agradezco muchísimo a Ryan, que es una joya, un diamante que se está puliendo maravillosamente en nuestras letras. Y también, ¿por qué no?, la generosidad del maestro Enegildo en participar esta noche con su vasta experiencia respecto a estos autores.
Agradezco también a la hermana doña María Isabel Díaz, que está ahí. La vemos participando, Rina May, y naturalmente los demás que desde el miércoles tras en el Facebook están apoyando. Saludo a Juan Esteban García Zabo. Bueno, te paso el comando, bien amada, y te agradezco infinitamente el que cargues sobre tus espaldas este fardo amoroso literario que es Miércoletras junto con el maestro Eugenio Marcano. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por la confianza depositada en nosotros. Carmen Natalia fue una gran ensayista también. Nos dejó 20 actitudes y una epístola. Y en esas actitudes, esos ensayos maravillosos, porque ella viajó por el mundo. Cuando se fue de acá, tuvo la ocasión de ir a Washington, a la Galería Corcoran en Washington, al Museo Metropolitano de Nueva York. Y a ella las estatuas le causaban una impresión maravillosa, de la cual ella lograba hacer unos ensayos interesantísimos, como este, La promesa del sol, donde ella dice que la juventud necesita, como el cóndor, ancho campo, espacio abierto, altura a respirar y majestad del sol. Solo a pleno vuelo puede el pensamiento abrir sus adormecidos ojos y mirar y comprender. Y solo así puede germinar esa maravillosa planta sin la cual la vida del hombre sería una miseria y una absurda inutilidad, el ideal. Y así se expresaba esta mujer, Carmen Natalia, con sus ensayos maravillosos. Adelante, doña María Isabel, si tiene otro poema para compartir con nosotros de Carmen Natalia. Debe abrir el micrófono. Ahora sí. Gracias. Tengo aquí Oda Heroica a las Mirabal, que dicen blancura igual a su blancura. Nardo, azucena, lirio, magnolia de su carne, carne hecha para el beso, fue pasto de las balas. Las Mirabal cayeron bajo el plomo cobarde. Ayúdame a subirlas al pedestal de piedra, donde graba la historia los nombres de sus mártires. Ayúdame a decir qué cosa grande hicieron estas mujeres psicoples, estas mujeres ángeles. Precioso. Sí. No, la lírica de Carmen Natalia es algo descomunal, magnífico, magnífico en verdad. Continúe, continúe. Continúa, doña María. Continúe, doña María, por favor. Ya quedó ahí porque nada más salieron esas dos estrofas. Bueno. Bueno, pues ella también le hizo un poema recóndito para un mártir de la libertad que fue dedicado al recuerdo de Salvador Reyes Sánchez, que cayó en la en la jornada de Luperón en el año 1949. Y otros más. Elegí a los mártires de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Esta mujer era una política, de verdad. Era una mujer de una familia... estaba consciente del momento histórico que se estaba viviendo en el país, porque muchas familias estaban muy, muy descuidadas, no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Es decir, hay muchas familias que solo hasta la muerte de las Mirabal tenían conciencia del estado de ignominia y de opresión en que se vivía, sin derecho al disenso, a la palabra, y donde no había libertades. Habían libertades civiles y políticas. El hermano Dagoberto López suele decir que ella tenía un Mauser por pluma. Tenía, sí, un rifle por pluma. Precisamente de esa vena de poética
social, voy a compartir: la miseria está de ronda. Y es bueno que ubiquemos en contexto a esta escritora cuando, tristemente, una buena parte de los intelectuales dominicanos, y como denunció Pedro, miren aquel poema, tal parece que no tenían órbita entre las piernas y callaban los males sociales. Sin embargo, esta mujer escribe: la miseria está de ronda. Leemos: los ojos de la miseria son áridos y profundos, como los pozos vacíos. Sus lagrimales de fuego queman lágrimas de sangre en la pira del silencio. Las manos de la miseria son frías y descarnadas. Tantean el viento buscando el pan escondido, y el viento solo devuelve el hambre de su vacío. Los labios de la miseria son rígidos y morados. De tanto pedir, se han vuelto callados como las piedras por donde van caminando sus desnudos pies de cera. Las carnes de la miseria son amarillas y secas. La boca enorme del hambre le sorbió toda la linfa, y la garra del espanto le hizo un colgante de fibras. El vientre de la miseria incuba niños escuálidos, con la misma cara triste y sus mismos ojos áridos. Con sus manos descarnadas y con sus labios morados. Huye, 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 madre, no dejes que la miseria te devore las entrañas con los dientes afilados, ni que se chupe la sangre del hijo que has engendrado. Huye, 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 mujer, huye, madre, no dejes que tu pequeño muerda corteza de árboles, ni camine descalzo sobre las piedras ardientes, ni que beba agua de charcos. Huye, 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 mujer, huye, madre, no dejes que tu pequeño sienta el espanto del hambre, no dejes que le vuelva duro el corazón sensible, amarga la risa nueva. Huye, huye. Huye, mujer, huye, madre, no dejes que la miseria haga un viejo de tu niño antes de que llegue el hombre, ni que se agote su alegría como se agotan las flores. Huye, 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 madre, oh, maldita miseria está de ronda en mi pueblo. Huye, mujer, huye, madre, la miseria está en mi pueblo y mi pueblo está sin sangre. Les digo que es una poeta con una fuerza, con una vivacidad, como merecía poéticamente una respuesta a la situación sociopolítica del país. Y en verdad ha sido una lástima que durante tanto tiempo pues no se diese esa dimensión de su poética para que su obra fuese conocida mucho más. Así mismo es. Bueno que esfuerzos grandiosos como el de Ilonka y otras tantas, Yuri, por ejemplo, que escribió su tesis de grado titulada Resistencia. Resistencia y poética. Dictadura. Sí. Ahondando en Carmen Natalia. Sí, adelante, don Enegildo Reyes, ahora. Yo quería decir una cosa breve. Adelante, Reina May. Lo había leído antes de usted llegar, doña María Isabel, lo había leído. Y noto otra vez, porque siempre lo noto lo mismo,
que la voz es tan diferente, la voz de la mujer y la voz del hombre. Me gusta mucho el mismo poeta, el mismo poema recitado por las dos voces, porque así es. Enriquece la lectura. Lo hemos disfrutado ambas versiones, es impresionante, sí. Fueron seleccionados por usted y por doña María Isabel los mismos poemas. Qué impresionante. Bueno. Don Enegildo. Aquí estamos. Bueno, hay un poema, hay un poema que está en esta antología de la antología mayor de la literatura dominicana, de Canto al soldado inminente. En marcha, aprieta el ronco fusil entre tus manos y clava tus dos pies en la carne oprimida de la tierra. Echa raíz, escánjate, no te devuelvas la mirada atrás. Sigue adelante, esa tierra es la tuya. Reconócela y en marcha. Destaja el monte. Cierra el paso torrente, despeña los picachos, vuelca el río, aplasta la alimaña, coge una flor, bésala y sigue, en marcha, húndete en la maleza, desécate los pantanos, quiébrale la cintura a la montaña, clávale las espuelas a la noche. Cércala la voz a las lechuzas y adelante, en marcha, agárrate a los flancos del barranco, trepa, corre, descuélgate, salta, arrástrate, sube, que te sangran los pies. Tus manos están sangrando desde siempre por las heridas de los clavos. En marcha, allá están ellos, cientos, miles, la fuerza bruta de los energúmenos, la fuerza vil del oro que corrompe, la fuerza que levanta a los tiranos del mundo para escuchar su carapacho sórdido. En marcha, allá están ellos, cientos, miles, tú, soldado inminente, endurece los dedos sobre el fusil y apunta. Ya sé que no es para el fusil que hicieron tus manos. Eres el soldado casual, el soldado de ocasión, forjado para un día, para una hora, para un suceso. El soldado preciso, ineductible e inminente. Y ahí está para cumplir el voto de los que amaron la justicia. Más allá de la carne y de la sangre, de los que duermen ya debajo de la tierra con los ojos abiertos de esperanza. Estás ahí para que vengar a nuestros mártires en marcha. Adelante, soldado del rescate. Beso tu mano así cerrada sobre un fusil que no está hecho a la medida de tu mano pacífica y amable. Ahí frente a los brutos, mi corazón está contigo y mis dedos se cierran en tus dedos. Y tu grito al oído, viva la libertad, hermano. En marcha, todo un pueblo que sufre nos espera. En marcha ya, soldado del rescate, inminente y preciso. En marcha. Wow. Una poeta extraordinaria. Yo la considero como la poeta social más importante de la literatura del siglo XX. Sí, señor. Del siglo XIX, Salomé Ureña. Y después ella, indiscutiblemente. Y sin esconder su compromiso social y sin llegar al panfletismo literal. Así es. Ella quería ser una mujer. Gracias, maestro, por esa precisión. Discúlpame, hermana Rosina, que... Porque yo recuerdo cuando estábamos en el fogueo de los grupos de poesía coreana en la década del 70, claro, no teníamos la madurez
para apreciar en su debida dimensión las figuras retóricas y ese tipo de cosas. Acabamos de salir de la escuela secundaria tradicional. Entonces, sí, advertir que poemas como este, que yo creo que cada grupo de poesía coreana lo montó, como nosotros decíamos, vamos a montarla, en marcha, en marcha. Pero advertíamos que se alejaba, era otro tipo de poética, no era el panfleto que solíamos nosotros escribir, como admití yo en Temblor de Espejos, primeros panfletos de los cuadernos guadianos. Y suerte que teníamos referentes tan importantes como Carmen Natalia. Y realmente es muy valiosa esa acotación suya, maestro Negildo, que ha tenido usted la experiencia de ver los grupos y los talleres llegar e irse y rescatar esa verdad tremenda sobre nuestra importante escritora. Sí, Carmen Natalia, acá fue limitado su accionar, pero al irse, ella quería ver las muchedumbres, ella de conocer, con los pies desenraizados, decía, ser libre, ser libre. Y esta señora periodista escribía en el periódico La Opinión en 1944 y escribió estos ensayos. Y la muerte de Sócrates a ella le fue una inspiración para ella decir de esa augusta figura socrática que el hombre podría subsistir como entidad, como conciencia, sin el derecho de expresar sus ideas. Eso lo consideraba ella tan difícil como la supervivencia de un pez fuera del agua. La palabra es la fuerza espiritual del hombre. Ninguna acción marca una huella decisiva en su arquitectura moral, si no tiene como inspiradora y como sostenedora a la palabra, que es la plasmación concreta de la idea. Esta mujer era una mujer que tenía las ansias de libertad, de desplegar su vida, no quería mantenerse sometida ante un régimen, no quiso tener hijos para que no se prosternaran ante ningún tirano. Es decir, ella estaba muy convencida de que había un sistema social que la iba a limitar, que le iba a limitar el desarrollo y crecimiento de sus hijos. Sí. Queremos también compartir que en el espacio de YouTube hay un magnífico documental de unos 20, 25 minutos de nuestra maestra Chiqui Vicioso y otros compañeros de letras, otros maestros de letras, dedicado a Carmen Natalia. Es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que puedan ampliar ese espectro de visión de la obra literaria y la personalidad arrolladora de Carmen Natalia. Antes de retirarme, quiero también compartir que en el periódico digital Acento del día de hoy, el bibliógrafo Miguel Collado, don Miguel Collado, ha compartido un interesante artículo sobre Pedro Page, en el que además de compartir sus experiencias personales con Pedro Page, comparte, por ejemplo, opiniones y testimonios. En un segmento quiero leer que dice: encontramos una íntima relación entre eso que decimos, es decir, de las cualidades intelectuales de Pedro Page sobre su pasión por la lectura y lo dicho por su amigo Andrés L. Mateo, el connotado escritor y académico Andrés L. Mateo, en las semblanzas que leyó en el acto de entrega del Caonabo de Oro que recibiera Pedro Page en el 2012. Cito: yo conozco sus pasiones por la literatura, sé de su amplia cultura y de su conocimiento de la literatura universal. Son muchos los que se sorprenderían
del número de libros en su biblioteca y de su pasión por la lectura, pero sobre todo su perfil de escritor. El gran poeta también, Fabio Fiallo, aprendió bastante de él. Inclusive en muchas ocasiones ella lo consideró como maestro. Entonces es un documental muy bueno también que ha traído para nosotros, como los otros documentales que también han publicado, Camino Real. Camino Real, sí, qué bueno, qué buena, buena fuente esa. Excelente documental de Camino Real, sin lugar a dudas. Sí, entonces en el poema de La Eternidad Cansada, Carmen Natalia muestra su rechazo a la hipocresía social cuando dice que le habían colocado un vestido ajeno. Es el vestido que llevaba puesto, no le correspondía. Mi vida es algo así como un vestido ajeno que me hubieran prestado sin consultarme antes si me gustaba o no. Como un vestido ajeno que yo debo llevar aunque esté ajado, roto, anticuado o desteñido. Y este ajeno vestido parece que está hecho de un material tan burdo que me pesa y me estorba y me deprime. A veces yo he querido restaurarlo como un traje vulgar, surcir sus rasgaduras y hasta variar la moda, que ya resulta antigua. Pero este infeliz vestido no es ni siquiera mío. Así ella expresa su rebeldía, a esa hipocresía social, a ese vestido, esa máscara que hay que llevar en una sociedad donde aparentemente todo está bien, se siguen dando las fiestas en los espacios y en los clubes sociales y la vida sigue transcurriendo todo de manera normal. Sin embargo, hay un régimen opresor, un régimen degradante que vulnera todos los derechos sociales y humanos. Ese fue un régimen despótico que tuvimos y que ella tuvo esa valentía. Y era una mujer fuera de época, porque la mujer en ese entonces estaba reducida completamente a la casa. La mujer no tenía ninguna participación social. Hay que esperar los años 1975 del Año Internacional de la Mujer, luego la declaración de la ONU de 10, una década de mujer dedicada a la mujer, para que la mujer se insertara en la sociedad. Sin embargo, esta mujer la vemos que tiene una participación destacada, una participación contundente, tiene su palabra que puede decir de manera firme y contundente. Saludamos esa actitud de ella. Lo mismo que Pedro Page, que supo en un discurso decirle a todos, Pedro Page, que había sido víctima de la sociedad y especialmente de los críticos literarios, que lo habían hecho mofa, que se mofaban de él. Y al ver su rostro completamente diferente a como era en sus años mozos, un hombre buen mozo, y es una cara de tristeza, es una cara ya de un gran dolor, que si tiene algo que le está ocurriendo es sociogénico, como diría nuestro Antonio Zagluz. Algo le estaba pasando a ese ser humano que no lograba encajar en la sociedad. Inclusive se queja del internet y de las redes sociales y Pedro Page sentimos que cargaba una gran amargura. Pero qué bueno que lo vamos a conocer ahora, pero siento tanto que no lo conocimos cuando estaba bien, cuando estaba vivo aquí en esta tierra, que no encontró la comprensión, no encontró el reconocimiento de esta sociedad de hipocresías, como decía Carmen Natalia. Pero afortunadamente se van haciendo correcciones y es bueno que la feria haya sido dedicada no a uno, sino a dos escritores. Ojalá se tome la tendencia de dedicar la feria a dos de los que se han adelantado y dos de los presentes ahora, porque con el paso del tiempo no alcanza tanta gente brillante que merece ser reconocida. Sobre todo ahora, mientras puedan recibir el merecido reconocimiento. Esto me parece que de parte de Miércoles Letras, nosotros nos,
no quiero usar esa frase, mi mamá me la prohibió. Hemos hecho el aporte que hemos debido hacer. Una de las frases que mi mamá me prohibió fue el dichoso granito de arena. Si usted cree que no ha hecho nada, pues mejor ni lo diga. Déjese de eso. ¿Qué es lo que es un granito de arena? Y la otra frase que me prohibió fue, yo, el día que yo te oiga decir, no tengo palabras, yo misma voy a subir donde tú estés, te voy a dar con el taco, porque si no tienes palabras, ¿qué subiste? Eso. Y es buena. Mamá era buena con la metáfora, se ve, se nota. Sí, y es bueno anotar que Carmen Natalia era autodidacta. Ella apenas hizo algunos cursos en la Universidad de Santo Domingo, pero era una mujer autodidacta, pero era una gran lectora, al igual que Pedro Page. Una gran lectora y de familias que les gustaba la lectura. Por eso hacemos tanto empeño en la lectura como un espacio de crecimiento espiritual y de elán vital para seguir en la vida existiendo plenamente. Así es. Doña María Isabel, ¿tiene otro poema para compartir con nosotros? Quizás se fue. Quizás partió. Sí. Parece que no era mi micrófono. Excúsenme. El problema del micrófono. Digo que no tengo poemas, pero sí tengo, estoy mirando aquí un trabajo que publicó Ilón Canacidí sobre Carmen Natalia, titulado Es preciso soñar con la victoria. Y quería leerles, aunque sea algunos párrafos, porque es muy interesante, porque ahí nos damos cuenta que no solamente en la poesía, sino en la prosa, Carmen Natalia era grande y dominaba de verdad el idioma. Y en todo demostró sus sentimientos, que eso es lo más importante, porque cuando uno escribe, si lo haces en un verdadero sentimiento, algo que sale de lo más profundo del ser de uno, es como una letra muerta. Entonces, Carmen Natalia tenía eso, que ella escribía con sentimiento, sentía lo que escribía. Dice, el hombre vive con los ojos fijos en una victoria. El ideal tiende siempre a su realización. Y esta realización, sea inmediata o lejana, constituye su victoria. Pero para cada hombre, la deseada tiene un rostro distinto y se alza en diversos planos a alturas diferentes. Huye o se acerca, se concreta en el triunfo o se desvanece en la sombra del fracaso cuando apenas se la vislumbra. Es preciso decidir, ¿se vive solo para llenar necesidades materiales o se vive por y para los ideales que reclaman realización? La victoria de los que vegetan esclavizados a sus sentidos no tiene alas. Es alada la que sueñan, la que buscan los puros, los dignos, porque solo esa puede alzarse por sobre la mezquindad del suelo para restituir al hombre la fe en la verdad y en la justicia. Hasta ahí lo dejo. Tremendo. Que así sea. Eso es tremendo. Muchísimas gracias. En dos párrafos todo lo que nos dice. Todo lo que nos dice. Ese era un espíritu muy sabio, muy sabio. Así ha sido. Y quiero presentarles mis disculpas a ustedes. Tengo medicamentos que atender y retirarme. Un abrazo grande y gracias a don Enegildo, al maestro, a todos ustedes que nos han apoyado con Miércoletras esta noche. Les ruego me disculpen, en verdad debo retirarme ya. Dios me los bendiga. Hasta prontito. Sí. Buenas. Gracias. Buenas noches, Juan. Gracias, hermano Juan. Que estén bien.
Y quisiera que me disculpara para a mí también, porque yo estoy cansada. Me levanté muy temprano esta mañana y he estado corriendo de un hecho a otro. Y debo muchísimas ir. Gracias, Rina, también. Usted ha tenido tremendo ajetreo. No sale de un Zoom. Mucho, mucho. Aprendí. Yo me lo he gozado. Les agradezco. Me he gozado con su amor a nuestro país, ¿verdad que sí? A sus gentes. Ese amor manifiesto, me encanta. Gracias. Buenas noches, doña Rina, buenas noches. Buenas noches a usted, sí. Que tanta belleza nos brindó a todos. Gracias. Sí. Bye, Rina. Bye, bye, Ryan. Behave yourself. Have a nice night. Sí, ella, Carmina Natalia. Sleep with the angels. Rosina, una pregunta para usted. Sí. ¿Se conocen quiénes son los familiares vivientes de Carmen Natalia hoy en día? ¿Están allá? Eso puedo yo decir, porque hay gente en mi familia que se casaron con la familia de ella. Sí, ajá. Hay un sobrino. Bonilla. Sí. Hay un sobrino apellido Roques. Ellos estaban emparentados con los Roques. Roques Martínez. Sí, porque ya a la hermana falleció. Estuvo presente. Yo la conocí cuando el centenario de la muerte de Carmen Natalia, que se designó una sala de la Biblioteca Nacional de Enrique Ureña con el nombre de Carmen Natalia, y ella estaba presente, Isabelita, pero falleció ya. Hay un sobrino, y en el documental que mencionaba Ryan, que hizo Camino Real, está, yo se lo voy a poner en el Facebook para que usted lo vea, ese documental. Sí. Él habla todo muy bien de ella. Es el único pariente como más cercano que pudo manifestar sobre ella. Sí, ella habla ahí, él da testimonio. Sí. Uh-huh. Sí, y entonces ya para terminar, vamos a compartir este poema. Luis Ryan, ¿tienes algún poema? Adiós, yo quiero compartir estos trozos para darnos cuenta verdaderamente de la soledad de esta mujer y la angustia. Y ella dice: mi corazón nació para estar solo. La sombra, no sé de qué vieja pena, de una lejana angustia tan honda como extraña. Y en otro poema dice: aquí estoy de regreso, muy triste y cansada. Aquí estoy de regreso con mis viejas nostalgias, con los mismos ensueños de antes, con idénticas ansias. Desde el hondo de unos ojos luminosos me miran dos pupilas angustiadas. Es mi propio dolor el que se esconde tras la serenidad de tu mirada. Deja que descanse, traigo tal fatiga. Me hirieron las zarzas y azotó con el viento. Pero ya hablaremos, deja que descanse. Siento aquí en el alma una angustia inmensa, tal vez el recuerdo de mi amargo viaje. Sentí tanto frío, lloré con tal pena, pero ya hablaremos, deja que descanse. Qué loco es este pobre corazón que en mí anida. Y así continúa, el ritmo no detendrá su ritmo, la angustia de esta herida que dejóme el vivir. Ese es otro poema en la página 61. Esta mujer de verdad que refleja esta angustia, esta pena de una sociedad que le dio las espaldas. Pero ahora estamos celebrando en esta Feria Internacional del Libro. Ryan, espero que nos veamos en la feria, que vengas aquí a Santo Domingo para disfrutar en algún momento. ¿Qué te parece? Bueno, ahora que ver si los presupuestos económicos nos ayudan, pero esta... está el propósito, que es lo importante, y la motivación. Ah, no, pero vamos a hablar de eso, porque tenemos que estar aquí, a ver si en algún momento vienes un día a compartir
y a ver todo lo que hay aquí. Sí, cuando, sí, no, porque cuando yo fui a la Fundación Juan Bosch no duré mucho, nada. Ajá. ¿Cuándo es la feria del libro yendo en Santo Domingo? Del 23 de abril hasta el 2 de mayo. Oh, ya casi. Esperamos que ya las lluvias hayan pasado, porque mayo se pasó a abril. Aquí hemos tenido una semana de lluvias. Esperamos que las lluvias ya se detengan y tengamos una feria florecida y animada. Hola. Y agradecer. Doña María Isabel. O sea que ha sido un tiempo atípico, porque la cuaresma fue fría y lluviosa, que por lo regular es seca y calurosa, con mucha brisa caliente. Pero este año ha sido atípica, totalmente. Sí, sí, sin lugar a dudas. Hemos tenido un mayo en abril, porque sí, ha sido una lluvia intensa. Y frío, y gracias a Dios, ha hecho frío. Que parar ya en el día de hoy. Bueno, agradecemos a todos ustedes estar aquí. Si tienen algo más que compartir para cerrar la noche. Para cerrarle los ojos a la noche, como dice. Sí, si tienes algo que compartir, alguno de ustedes. Bueno, yo tengo un pequeño texto que se titula Quiero hallar el misterio, que es un poema de Carmen Natalia. Aquí ya vemos cómo esta mujer refleja ciertos aspectos filosóficos sobre la existencia humana y sobre su verdadero propósito, un tema que han profundizado bastantes críticos, genios e intelectuales, y que aún en nuestros días sigue resultando ser un enigma. Dice así: quiero hallar el misterio. Leo: quiero hallar el misterio que oculta mi destino. Quiero encontrar la causa de mi sino fatal. Cada rosal que toco se convierte en espino, cual si fueran mis manos dos látigos del mal. Quiero ahondar el embrujo que ha inquietado mi vida y saber por qué sufren los que vienen a mí. Saber por qué les quiero si mi mano extendida solo lleva flores de mi interno jardín. Saber por qué mi risa suena rota y amarga. Conocer el origen del dolor que me embarga, torturando mis horas con un soldo clamor. Y saber por qué, con la paz de los cielos, si mis manos no pueden alcanzar sus anhelos y la vida me niega sus rosales en flor. Gracias, Raya. Sí, doña María Isabel, ¿quería decirnos algo más? No, es decir que hemos pasado una noche maravillosa, un rato maravilloso, fiesta para el espíritu. Ojalá que estas actividades se multipliquen, que sean con más frecuencia, porque hace falta este pan para el espíritu, este vino para el espíritu, indiscutiblemente. Muchísimas gracias, doña. Gracias a ustedes, gracias que me invitaron, me sentí muy halagada. Quiero también agradecer a ustedes, es un placer. Si la palabra solo fuera a ser usada en la creación, fuéramos mejor planeta, mejores personas. Y qué bien que jóvenes como Vladimir estén dedicados a estos asuntos, aunque uno no tiene garantía ni de la muerte, ni del azar, ni del futuro, pero en el presente que se va construyendo ese instante que le robamos a la muerte y a la eternidad. Así mismo es. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado presentes. Muchísimas gracias, don Eugenio Marcano. Usted decía que no conocía nada de Carmen Natalia y mire todo lo que nos ha compartido en esta noche. ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¿Y si la conociera? Gracias, Ryan. Esta invitación a seguir leyendo y a seguir... Hay que agradecer, hay,
Perdón, hay que agradecerle a Rosina que sacó tiempo para investigar y ser una moderadora inteligente y aportadora. Eso, todo lo que ella dijo, no solo se basa en la lectura improvisada, sino que hay una lectura organizada que obedece a la investigación. Muchísimas gracias, sí. Excelente trabajo de Rosina. Yo he estado investigando por muchos años a Carmen Natalia. Carmen Natalia ha sido una inspiración en mi vida porque lo que ella dice es tan cierto, es tan cierto, ese vestido ajeno que nos han puesto a nosotras las mujeres, que ni siquiera es nuestro, es un vestido ajeno. Es algo que es impositivo, una sociedad de imposiciones. Pero Pace también, yo pedí en el 2019 que se le dedicara la feria a él. Buscando en mis archivos, yo había pedido hace mucho que a Pedro Pace se le dedicara una feria internacional del libro. Y de verdad que sí, siento mucha pena porque lo vi en noviembre del 2015, estábamos organizando Douglas Hasbun y yo nuestra primera feria del libro en San Cristóbal, y él pasó por nuestro lado con su aire galano y así como que iba muy, muy seguro de sí mismo. ¿Eh? Un conde. Un conde. Y yo le pregunté a Douglas, ese es Pedro Pace, pero porque no lo conocía. Si hubiese leído un cuento, quizás le hubiera dado la camisa. Y le digo, oiga, pero a mí ese fantasma de la calle El Conde me encanta. O el responso para un cadáver sin flores. ¿Por qué? Porque yo era una ignara, yo era una ignorante. Y la ignorancia es lo más atrevido que hay. Cuando somos ignorantes, somos capaces de echar abajo la obra de personas intelectuales. Porque la ignorancia es muy atrevida. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Yo creo que la vida a mí me presenta unos momentos estelares. Esta noche ha sido una noche estelar porque yo me he desbordado hablando de Carmen Natalia, de una mujer que admiro, de una mujer que le seguiré los pasos. Okay. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Un ignorante consciente feliz. Un ignorante consciente es feliz, me dice mi hijo, que un ignorante consciente es feliz. Eso es una tesis que vamos a hacer ahora. A ver si es verdad.